actitud, los comportamientos en el balón parado fueron muy negativos y dos acciones de córner del año, cuando sabíamos que casi la mayoría de acciones de ellos son en situaciones de dos en el balón o tres, una acción que teníamos revisada, que habíamos visto, bueno, no sé, 20 veces y nos hacen dos goles, entonces esta actitud, hacer un viaje, regalar los dos balones de ese tipo, pues es muy, muy complicado como un 2-0 después de montar. El equipo ha dado la sensación, sobre todo en la segunda parte, de querer el partido, de ir a por el empate, pero tampoco hemos visto situaciones así de mucho peligro. Sí, sí, es cierto que los jugadores del Soberano no han podido parar a los jugadores del Somozas más que con tarjetas, pero no hemos Sí, pero si haces una primera parte ridícula para el nivel de la categoría, no puedes pretender después hacer más, ¿no? Después yo creo que las cosas salen un poquito atropelladas. Pero bueno, la idea del partido era la de la segunda parte. Queríamos tener el balón por abajo porque creíamos que era la mejor forma de lograr ventajas y lograr que Tudelano no nos contraatacara. Teníamos claro que esa situación ahí de Arcaiz en defensa, en el vértice ahí de ellos arriba, pues era una situación que podíamos tener cierta claridad, cierta ventaja. Pero después todo lo que pasa ya con 2-0 en esas categorías es... ya no lo de nada. De todas formas, con el penalti os habéis vuelto a meter en el partido y bueno... Sí, y hubo varias acciones de profundidad por fuera que tuvimos dentro remate y bueno, estuvimos acertados, pero ya te digo, un 2-0 fuera de casa es inasumible encima con los errores que tuvimos hoy de concentración, ¿no? A partir del equipo salió muy demasiado tranquilo, demasiado de los choques, sabemos que Arcaiz es un jugador que necesita que lo percuta, si no se siente cómodo. Las acciones sobre Víctor Bravo en la primera parte fueron malísimas cuando era una cosa que teníamos asumida, pero bueno, preferimos que esto suceda ahora y corregir y tratar de mejorar, porque necesitamos, sobre todo, el anterior partido hay una acción de balón parado de saque de banda que también una falta de actitud o falta de experiencia, ¿no? Mucho chico joven que viene en tercera y, bueno, corregir, mejorar y seguir. ¿Qué le ha parecido tu edad, no? Bien, es un equipo que yo creo que un equipo, no sé si llamarle diésel, pero es un equipo que parece que no está, pero claro, en un momento te saca una acción de gol, que es un equipo que yo creo que va a ir a más, un equipo por las características de los futbolistas en la segunda vuelta va a ser un equipo muy complicado, yo creo que era un momento bueno para visitar Tudelano, pero bueno, si tienes suerte con la salud de los jugadores y esos 4 o 5 jugadores, yo creo que Víctor Bravo está por encima de la categoría, ¿no? Sigue estando, que estuvo siempre. Arcaiz, jugador importante, los tres mediocampos, jugadores de peso, que son capaces de ir mejorando sin vaya competición. Y bueno, es un equipo que si mejora el ritmo, con todos los respetos, creo que va a ser un equipo que va a dar mucha guerra. Somozas, campeón de la Copa de Diputación de Galicia, la temporada pasada, equipo revelación del Grupo 1. ¿A qué aspiras este año en el equipo? La salvación. Evidentemente, el año pasado quedan 4 jugadores. La repercusión de una temporada buena en esta categoría para un equipo humilde a nivel económico es un caramelo para el resto de equipos y pues es una plantilla completamente nueva, ¿no? Con muchos jugadores de 20 años, en tercera. Pero bueno, la Copa de Diputación no nos daba puntos, competimos bien, pero ahora hay que mejorar a nivel competitivo del equipo. Sí que tenemos recursos. Y bueno, somos capaces por la segunda parte, yo creo que desde el minuto 20, de someter al Tudelano. Y si mejoramos el ataque y traemos la baja de Quique Cuba, que es un jugador de la parte final del campo importante, Diego Rey, que es un jugador desequilibrante. Y nos faltó esa segunda parte, sí, nos faltó esa oportunidad que podíamos tener con jugadores de banda que hoy no teníamos. Uno por sanción y otro por varios por lesión. Por último, ¿qué le parece? Bueno, ya está todo dicho y no se puede hacer nada, pero. Le voy a poner en un aprieto. ¿Qué le parece la composición de grupos que ha hecho la federación para este año? Yo juego en el grupo que me envían, pero sí que parece faltar un poquito a la lógica, evidentemente. Los equipos de esta zona, pues evidentemente, el País Vasco, pues porque a nivel no puedes hacer una sangría para mí económica, ¿no? La sangría económica se hace en estos clubes humildes. Si a nosotros nos envían pues 15 veces aquí, evidentemente crea unas dificultades, sobre todo. Ya no solo económicas, ¿no? Para los clubes, también de desplazamientos, de cansancio, hay que manejar la semana de forma distinta, ya que hay jugadores que trabajan. Bueno, fuera de toda lógica, pero bueno, las federaciones, los clubes, yo creo que ahí tenemos o tenéis poco peso y hay que acatar lo que deciden los que saben.
Vale, gracias. Yo creo que hemos hecho un buen primer tiempo. Y luego, entre que teníamos algo que defender, ellos han expuesto un poco. Y el partido se nos ha hecho largo, porque ya llevamos una semana un poco cargada ya. 120 minutos el viernes a la tarde. Llegar aquí el lunes a la mañana de viaje, hay muchas cosas que para un equipo como nuestro no está acostumbrado, yo creo que habrán afectado, imagino yo, si no seríamos otra pasta. Y yo creo que al final lo importante era aguantar el resultado y hemos ido. La verdad que no, para un equipo que al final se echa arriba y se la juega, no nos han quedado demasiadas situaciones. Puede ser una jugada puntual de un penalti, pero además. Pero nuestro no recuerdo que haya hecho grandes paradas. Luis, los rivales ya últimamente los tienen un poco bastante estudiados, sobre todo el tema de Víctor Bravo, Arcaiz. Habrá que buscar soluciones. Sí, pero también, eso es una chorrada. También saben que como jugaba Cristiano Ronaldo, sabía perfectamente ayer en Barcelona. Había visto algún vídeo de él, tenían creo que informes y todo. Y metió 5 goles. Me preocupa es que Víctor y Arcaiz estos se acercan ellos a su mejor versión. Si ellos juegan bien y el equipo les acompaña, y pues si el equipo no tiene fuerza como no hemos tenido el segundo tiempo para acompañar y jugamos a 50 metros de la otra portería, Arcaiz y Víctor no falta estudiarles, se estudia solos. La lesión de París. Tiene un golpe justo encima de la rodilla, yo creo que es algo, es un golpe más que nada ni articular ni. Entonces yo creo que será cuestión de unos días, pero no tiene pinta de cerrar. Hoy hemos sufrido, tocaba sufrir, pero lo importante, 3 puntos y sobre todo para recuperar la moral de la gente después del partido de Copa y del partido de domingo. Sí, bueno, y Lázaro que iba sin jugar desde julio prácticamente, se lesionó el día 2 de agosto, que lleva un mes y medio sin competir, ni entrenando solo. Y hoy lo hemos metido, a ver cuánto dura, ya tengo que durar todo. Y yo creo que vamos a ir recuperando jugadores también importantes, Fernando Delgado, posiblemente para la semana que viene esté, Óscar Martín, arriba nos puede dar una alternativa también ya. Entonces yo creo que, bueno, es importante ganar, porque con 6 puntos ya ves la clasificación, ves un montón de tiempo detrás y ya te metes en una zona templada y no estás con la agonía esa de tener que ir a ganar a todos los sitios. Y puedes permitirte jugar a lo que sabes. Y yo creo que este equipo sabe jugar. Primero que hemos demostrado que el equipo sabe jugar al fútbol. Hemos sido capaces de generar un montón de situaciones de gol. Y espero que eso, cuando el día que cojamos los días cruceros, pues seamos capaces de enlazar varios partidos buenos seguidos. No puedo decir que vayamos a ganar todos, pero que volvemos el equipo de un nivel medio alto. Y con eso, mi experiencia en Tudela me dice que partidos fáciles y de disfrutar, vamos a tener poquitos. En esta categoría, muy poquitos. Nadie gana al aire los partidos.